la mesa de cambio climático y agua, pero vamos a primero acercarnos a otra parte del agua, no la general, sino en este caso concreto el agua salada. Y va a ser Daniel García, que es el director técnico y coordinador del Comité Científico de la Fundación Oceanographic, quien a partir de ahora va a tomar la palabra para explicarnos cuál es el trabajo que hacen aquí en investigación para la conservación en el Oceanographic, que espero que en las sucesivas visitas que se están organizando en estos 2 días, al final todo el mundo haya podido verlo, apreciarlo, conocerlo y valorarlo, que son. Nosotros estuvimos ayer, un grupo de nosotros estuvimos ayer, y realmente la función científica y de conservación que se realiza nos pareció muy interesante, más allá de otras cosas que, lógicamente, bueno, pues también en un espacio como este se dan, como pueda ser la atracción, etcétera, ¿no? Pero la labor divulgativa que se, y de investigación que se hace aquí es muy interesante para nosotros como periodistas y espero que para el público también. Bueno, pues Daniel García es el director técnico veterinario y coordinador del comité, como decía, este sitio que es este espacio que es el acuario más grande y complejo de Europa, en el que hay 45.000 animales de más de 730 especies. Su trabajo consiste, entre otras cosas, en supervisar la implementación de los programas de medicina preventiva y sanidad animal, tanto para los animales del acuario como para la red de varamientos de tortugas marinas y cetáceos en la Comunidad Valenciana. Daniel tiene, bueno, más de 15 años de experiencia en veterinaria. Está especializado en medicina zoológica, especializando también en gestión sanitaria de zoológicos, y también él es diplomado del Colegio Europeo de Medicina de Animales Acuáticos. Él ha participado, además, está implicado en organizaciones internacionales para la implementación de sistemas de desarrollo de diferentes programas en acuarios. También forma parte de otras instituciones europeas e internacionales en el ámbito de la gestión y la divulgación. Y también en la docencia y en la publicación, y hace publicaciones. Bueno, a mí me maravilla que tenga tiempo para tanto, pero también es una suerte poder contar ahora con un testimonio y con una explicación sobre el trabajo que se hace aquí, que no me cabe la menor duda que va a ser muy interesante. Daniel, muchas gracias. Es tu turno. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por traerme aquí y darme este pequeño hueco para poder compartir con vosotros mi trabajo. Voy a coger el puntero. Que... Bueno, la idea y un poco el concepto un poco por el que, o la noticia que tenía que daros a todos vosotros aprovechando esta ocasión de tener aquí este grupo tan interesante de periodistas medioambientales, es contaros que no somos un acuario, que al menos no somos un acuario al uso o no somos un acuario del siglo XX, sino que tratamos de ser un acuario del siglo XXI al menos. Y esa es la nueva filosofía que queremos imprimir en este complejo, en el sentido de que como cada vez vemos que el cambio, y concretamente el cambio climático, el cambio social es esencial, entendemos que todo pasa por esa reconexión de la sociedad con la naturaleza. Y en ese contexto, los acuarios y los zoológicos, donde cada vez los niños trepan menos en los árboles o se bañan menos en los ríos y están más con la PlayStation y el iPad, este tipo de recintos se tienen que convertir verdaderamente en centros de conservación, en centros de reconexión de una sociedad cada vez más urbanita en la reconexión con el mar, ¿no? En este caso, el proyecto del Oceanographic lo que trata en el más amplio contexto es la conservación del planeta a través de la conservación de los océanos. Como sabéis, el Oceanographic está dentro del grupo Global Omnium, en el cual también pertenece la Fundación Aguas de Valencia. De algún modo, el grupo Global Omnium con la Fundación Aguas de Valencia se encarga más de aguas continentales. El Oceanographic en su proyección trata más de los ecosistemas marinos. Y de algún modo lo que tratamos es de generar ese cambio social, por un lado, pero además aportar ciencia y realizar conservación in situ, por otro.
extrapolar el conocimiento que hemos podido desarrollar gracias al trabajo que realizamos cuidando estos animales en los acuarios para luego aplicar este conocimiento en el propio medio natural, y es un poco por donde vamos a ir, ¿no? Y lo que os quería contar. Dentro del primer pilar, que sería la investigación, tenemos 5 programas principales. El primer programa es el programa de fisiología, que tratamos de estudiar los animales en su estado normal o sano, entender cómo les afectan los parámetros ambientales, cómo se adaptan o no se adaptan al entorno. Tenemos otro bloque que es la salud, y tratamos de evaluar cómo afectan las diferentes enfermedades a los propios animales. Un bloque que llamamos investigación por la conservación, en el cual tratamos de desarrollar programas de cría en cautividad de especies amenazadas o de seguimiento de cómo el ruido marino afecta a los animales, diferentes líneas que tienen una aplicación más directa a la conservación in situ. Un bloque de bienestar animal, en el cual tratamos de establecer cuáles son los marcadores de bienestar que mejor funcionan para cada una de las especies. En fauna doméstica o en el ser humano hay diferentes marcadores o indicadores de bienestar, están bastante bien estudiados, pero en fauna salvaje o silvestre no están validados la mayoría de ellos, y es importante conocer estos marcadores para conocer tanto el bienestar de los animales que viven en el acuario o en diferentes entornos, como el bienestar de los animales que viven en su medio, porque sabemos que el medio, en este caso el medio marino, cada vez más está más contaminado, está más influido por el cambio climático, los parámetros ambientales van cambiando y la pesca va desapareciendo, y en ese sentido esos animales están sometidos a un estrés de origen antropogénico en la mayoría de los casos, que va a poder comprometer también su bienestar. Y por último tenemos un bloque que llamamos Animales y Sociedad, que lo que trata es de investigar o de poner un poco un criterio científico en medir cómo podemos utilizar la biodiversidad para producir un cambio social o en beneficio de la sociedad. Un poquito para dar un repaso por las diferentes líneas de investigación que tenemos en cada uno de los programas. En fisiología de buceo pues tenemos estudios sobre metabolismo, sobre inmunología, sobre fisiología del buceo, podemos medir cómo la temperatura del agua afecta al metabolismo de las belugas, a su consumo energético, y esto todo tendrá, por ejemplo, que revelar una información que será crítica para entender qué va a pasar cuando se caliente el Ártico. Podemos diseñar diferentes dispositivos para validarlos en un entorno, en el acuario, en el que conocemos todo, para luego poderlos aplicar a los animales en su medio natural, marcadores de actividad, marcadores para sistemas de fijación de diferentes dispositivos para ver a qué profundidad bajan los animales, es decir, es muy diverso, ¿no? Tenemos además, dentro de la línea de sanidad, como hemos comentado, el Oceanographic se encarga no solamente del cuidado de los animales que están en el propio acuario, sino además tenemos un convenio de colaboración con Consejería de Medio Ambiente para prestar asistencia sanitaria a todos los animales que llegan a las playas, heridos o enfermos, o incluso muertos, para estudiar las causas de muerte, ¿no? Y eso es muy importante porque precisamente el conocer por qué enferman los animales en su medio, cuáles son las principales causas de mortalidad o de enfermedad, es lo que nos va a permitir poder establecer medidas de contingencia en un momento dado. A nivel de curiosidad, estamos viendo, y esto lo comento como un ejemplo, ¿no? Y a colación de que la conferencia tiene una temática sobre cambio climático, estamos viendo que en los últimos años están apareciendo delfines muertos, que digamos de algún modo mueren por agresión de otros delfines. Los delfines mulares están interaccionando con delfines listados y con delfines de riso. Los delfines mulares son muy territoriales y son ciertamente agresivos con otras especies, y lo que parece es que se está produciendo un desplazamiento del delfín listado, que es un delfín muy pelágico, se está acercando más a costa donde vive el mular, y los mulares pues están interaccionando más con ellos, y en algunos casos el resultado de la interacción es la muerte, ¿no? Entonces, simplemente como un fenómeno que no sabemos si es por temperatura, por disponibilidad de presas, no sabemos por qué está sucediendo esto, pero el caso es que no venía sucediendo y de repente aparecen últimamente, en los últimos años, bastantes delfines listados muertos por agresión de otros delfines, y lo podemos saber por el tipo de heridas las que aparecen, ¿no? Otro descubrimiento que se ha hecho desde la Fundación es la enfermedad descompresiva en tortugas marinas. Hasta ahora se pensaba que las tortugas marinas que morían como consecuencia de la interacción por pesca
eran aquellas que se ahogaban o que quedaban enredadas en el aparejo de pesca y quedaban en profundidad y se salían muertas. Ahora hemos visto que las tortugas pueden sufrir enfermedades compresivas, igual que un buceador que sale a superficie muy rápido sin hacer paradas de descompresión. Estos animales, aunque buceen en apnea, también se pueden descomprimir y esas tortugas pueden sufrir una mortalidad post-interacción horas o incluso días después del incidente. Con lo cual, esto supone que la mortalidad de esos animales es superior o bastante superior a lo esperado. Y eso es importante tenerlo en cuenta en cuanto a los modelos de interacción para poder estimar cuál es el verdadero impacto real de las pesquerías y establecer normativa en base a eso. En el sentido, por ejemplo, de la inmunotoxicología, nuestros animales están entrenados para dar muestras de sangre de forma voluntaria a los veterinarios, a los delfines les entrena para muchas cosas y entre otras para los chequeos veterinarios rutinarios, y lo que podemos hacer es, sin tener que obviamente intoxicar a los delfines, sacarles sangre e exponer las células sanguíneas a diferentes tóxicos que encontramos en los animales que varan, tóxicos ambientales, y ver cómo los diferentes tóxicos que están en el mar afectan a las células del sistema inmunitario de los delfines, sin obviamente tener que dar el tóxico al animal. Es decir, nos permite ser un laboratorio para poder hacer ensayos in vitro gracias a las muestras que podemos obtener de nuestros animales, de los que en principio conocemos todos los parámetros de mantenimiento. Tenemos un proyecto, por ejemplo, también bastante interesante, que es el de cría en cautividad de la anguila europea. Como sabéis, la anguila es muy valenciana y es una especie en peligro crítico de extinción. A día de hoy, el grado de amenaza, según la lista roja del UCN de la anguila europea, es superior al del lince ibérico, para que os hagáis una idea. Sin embargo, se sigue consumiendo. Simplemente para que tengáis en cuenta que el grado de amenaza de una especie no viene necesariamente dado por el número de individuos que quedan, sino por la velocidad de desaparición de la especie. A día de hoy se considera que queda entre un 3 y un 5% de las anguilas que había hace 50, 60, 70 años. Es decir, la velocidad de desaparición de la especie es brutal. Hay múltiples causas, se estima que es multifactorial el problema, y una de las principales vías de estudio, y de algún modo está financiada por la Unión Europea, es tratar de reproducirla en cautividad con el fin a reintroducirlas. Seguimiento acústico. Uno de los principales problemas de la contaminación del océano es la contaminación acústica. Es decir, el mar cada vez está más sometido a ruido, generalmente de origen antropogénico, tráfico marítimo, prospecciones, etcétera, etcétera. Y esto condiciona muchísimo la distribución de las especies, la capacidad de localizar a sus presas, la capacidad de comunicarse entre ellos, y hay diferentes líneas de trabajo en la Fundación que van en este sentido, ¿no? También en el marcaje de los animales, para ver si sobreviven después de pasar por la recuperación, para ver por dónde se distribuyen y, conociendo su distribución, poder establecer medidas de conservación en aquellos hábitats que se consideren claves para esas especies, ¿no? Simplemente comentar también que la Comunidad Valenciana y, bueno, de algún modo todo el litoral mediterráneo de la península ibérica parece que está siendo un área que en los últimos años pueda ser de interés para la nidificación de las tortugas marinas, en el caso de la tortuga boba, ¿no?, la careta careta. Esto es un fenómeno que no se daba o no se había registrado en los últimos 200 años y en los últimos 7-8 años se ha producido en varias ocasiones, especialmente en Comunidad Valenciana y esporádicamente también en Andalucía y en Cataluña. No se sabe muy bien si es por el que el calentamiento, digamos, del agua y de las propias playas está haciendo que estas zonas que antes eran demasiado frías para la reproducción empiecen a ser zonas adecuadas para la reproducción, o realmente cuál es la causa última. Pero el caso es que tenemos que concienciar a la sociedad de que quizá, y parece que la tendencia va en ese sentido, cada vez más tortugas salgan a desovar a nuestras playas, y en ese sentido hay que tener cuidado para concienciar que la gente respete esos animales, no los moleste, porque si esos animales son molestados en el momento en el que están saliendo a desovar, sobre todo por la noche, volverán al agua y se perderá la nidada, liberarán los huevos en el agua y esos huevos no serán viables. Entonces ahí la labor también desde el acuario y sobre todo la vuestra como periodistas de concienciar a una sociedad en cómo comportarse ante determinados cambios que podamos estar observando en el entorno es crítica, ¿no? Un problema, por ejemplo, con el calentamiento global y las tortugas marinas es que estamos viendo, a través de también estudios que estamos realizando con todos los ejemplares que nos llegan al centro de recuperación, es que están desapareciendo los machos. En el caso de las tortugas marinas, el sexo de la descendencia, el sexo del huevo de tortuga, va a depender, de la cría de tortuga, va a depender de la temperatura a la que incubemos el huevo. Por encima de 29 grados y medio nacen todo hembras, por debajo de los 27 y medio, 28, nacen todo machos. La temperatura pivotal está exactamente en eso, ¿no? Entre los 28 y medio y 29 y medio, en ese grado,
hace que la nidada tienda en un sentido o en otro. Con el calentamiento, lo que estamos viendo es que prácticamente nacen solo hembras en las playas de nidificación, y aquí, en los juveniles que llegan a nuestras costas, el 80% de la población ya son hembras. Esto es curioso porque en 2006, otro estudio realizado en el mismo área en el Mediterráneo, todavía se mantenía que el 50% de la población eran machos y el 50% eran hembras, y estamos hablando de que a día de hoy el 80% ya son hembras. Esto supone que a nivel de la gestión de las playas de nidificación, de playas de puestas, estén empezando a sombrear nidos o plantar vegetación para que exista más probabilidad de nacimiento de machos, porque si no la población se terminará feminizando por completo y se colapsarán las poblaciones. Como comentábamos, a nivel de bienestar buscamos diferentes marcadores biológicos, tanto comportamentales como fisiológicos, para conocer mejor verdaderamente ya no solamente la salud, sino el bienestar de nuestros animales, tanto en el acuario como en los océanos. Y un poco en la línea de cómo podemos poner en valor la biodiversidad para el uso del hombre, porque al fin y al cabo somos egoístas y utilitaristas y queremos saber para qué me sirve a mí que vivan los tiburones, o para qué me sirve a mí que no se extingan las especies, pues también de algún modo lo que queremos ver es el rol que cumple el acuario verdaderamente concienciando a la gente y cambiando actitudes, con un estudio de sociología que estamos planteando con la Universidad de Valencia, o el uso de los leones marinos para algunas operaciones de rescate con defensa o búsqueda de cadáveres sumergidos, o por ejemplo el uso de algunas especies como dirigidos a la terapia con grupos con necesidades especiales. Dentro de las acciones de conservación, pues como veis, también tenemos muchísimas líneas de trabajo. Desde luego el centro de recuperación, donde las tortugas marinas son la estrella, además son muy agradecidas, la mayoría se recuperan con éxito. En el caso de los cetáceos, la logística es mucho más compleja y la situación es mucho más crítica, se recuperan muchos menos porque llegan a una situación bastante más comprometida y son especies muy pelágicas. Pero también trabajamos con ellos, y luego también hay diferentes especies de tiburones, rayas, con las que también trabajamos para su posterior reintroducción en el medio. Como comentábamos, llevamos a cabo el proyecto de head starting de los nidos que aparecen en Comunidad Valenciana, en el sentido de que las tortuguitas de los nidos que aparecen en nuestras playas, las tortuguitas, parte de ellas se incuban en incubadora para garantizar que hay una supervivencia mínima, y parte de ellas se incuban en una playa protegida de la Comunidad Valenciana para que, digamos, el entorno sea lo más natural posible, ¿no? Y esas tortuguitas, algunas de ellas se mantienen en el Oceanográfico durante un año, porque la tortuguita recién nacida, cuando pesa 10 gramos, si la reintroducimos directamente al mar, la probabilidad de supervivencia se estima que está entre el 1 por cada 1.000 y 1 por cada 2.000 ejemplares, es decir, la probabilidad es muy bajita, mientras que si la mantenemos un año en cautividad y las alimentamos y las engordamos hasta que tengan una talla en torno a un kilo y medio de peso, el porcentaje de éxito tras la reintroducción es muy superior, supera el 50% hasta la madurez, con lo cual tratamos de algún modo de ayudar a esa población tan comprometida pues cuidándola durante el primer año en nuestras instalaciones. Además de con tortugas marinas, como hablamos, los proyectos de conservación en lagos y ríos son fundamentales, en aguas continentales. Tenemos también, junto con Consellería, un proyecto de colaboración para la cría en cautividad del Galápago europeo, para su posterior reintroducción, que es una especie, como sabéis, de tortuga de agua dulce que también es autóctona de la Comunidad Valenciana, o el gallipato. Destacar también que los anfibios, digamos, los anfibios lo llamamos la sexta gran extinción, ¿no? Después de las múltiples extinciones que ha habido en el planeta, ahora mismo todo lo que es el taxón de los anfibios parece que está en una clara regresión. Hay múltiples especies que se han extinguido ya, cada vez entran más especies en la lista roja de la IUCN, y sí que parece que, por una vez más, problemas de contaminación, algunos patógenos, especies invasoras, los anfibios son uno de los taxones que están en clara regresión y de los que deberíamos poner mayor interés. Otro proyecto con el que trabajamos es rescatar huevos de tiburones, y sobre todo especies en peligro, que llegan a lonja. Muchas de las hembras de tiburones llegan con huevos en el útero. Podemos sacar esos huevos, criar las crías de tiburón en el acuario, sacarlas adelante y luego reintroducirlas en el medio. Además, tenemos proyectos de gestión más integral y de concienciación, por ejemplo, en el caso de Javia, que es un hotspot de biodiversidad aquí en la Comunidad Valenciana, pues para poner en valor de cara a la sociedad la importancia de mantener este tipo de ecosistemas, ya no solamente con fines turísticos, sino de cara a la sostenibilidad por todos los servicios ecosistémicos que proporcionan. Y luego, además de estos bloques de investigación y conservación, pues tenemos las diferentes acciones o campañas, ¿no? Desarrollos de programas para minimizar el uso de plásticos,
educar sobre el uso sostenible del agua. Aprovechamos las sueltas de tortugas, pues obviamente para concienciar, para sensibilizar, hacemos limpiezas de playas, de fondos marinos y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, poner de manifiesto que la última iniciativa entre el grupo Global Omnium de la Fundación Aguas de Valencia y el Oceanographic es el lanzamiento de esta botella de la Casa Closca, que de algún modo lo que tratamos es que la gente utilice cada vez menos envases, si queremos beber, que todos llevemos nuestra propia botella, y que esta botella, que no lleva ningún tipo de plástico, además esté linkada a una aplicación en el teléfono que podamos ver por la ciudad, donde la podemos ir rellenando de forma gratuita, ¿no? Y de algún modo genera una conciencia de que el agua es transportable, que es un recurso gratuito y que debemos poder acceder a él en cualquier sitio sin necesidad de generar un residuo como pueda ser el plástico. Y bueno, la idea es que podáis disfrutar cada uno de vosotros de una botella para que podáis empezar a lanzar el mensaje vosotros también. Muchas gracias. Bueno, pues ya sin más dilación vamos a empezar con esta mesa sobre el agua que hemos titulado Recursos hídricos y planificación hidrológica en el contexto mediterráneo. No quería empezar sin hacer mencionar a nuestro compañero Pepe Sierra, que como sabéis debería estar aquí, pero hoy no ha podido acompañarnos. Espero que nos esté siguiendo por streaming y decirle que esperamos que pronto vuelvan a publicar sus noticias sobre cambio climático y muchas otras cosas. Vuelve pronto, Pepe. Bien, empezamos ya. Vamos a hablar de agua, ¿no? Se hablaba esta mañana de que comunicar el cambio climático es un tema complejo, que el clima a nadie le interesa, pero el agua interesa a todo el mundo. Si hay agua o no hay agua. Es un tema clave que sí que es fácil de comunicar. Además, muchas noticias dramáticas o impactantes sobre el cambio climático están relacionadas con el agua, por su exceso o por su falta, por su escasez. Recordemos que las sequías cada vez son más extensas, se prolongan más en el tiempo y eso obliga a replantear los recursos disponibles y cómo usarlos, ¿no? Para hablar de la alteración de los usos del suelo, deforestación, agricultura y de todo lo que ellos quieran, tenemos a cuatro ponentes que seguro que nos aportan puntos de vista muy interesantes y diversos sobre este tema, ¿no? Y ya paso a presentarlos para que cada uno nos haga su presentación. En primer lugar presentamos a Millán Millán. Él es director emérito y fundador del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, órgano asesor de la Unión Europea sobre el clima. Es máster de Ciencias Aplicadas en Ingeniería Aeronáutica y Ciencia Aeroespacial y doctor en Física de la Atmósfera por la Universidad de Toronto. Pero sobre todo lleva más de 25 años predicando en el desierto casi, nunca mejor dicho, sobre sus estudios sobre las alteraciones de los usos del suelo y su influencia en el régimen de las tormentas, que anticiparon una pérdida de recursos hídricos, como ya estamos notando. Y últimamente, además, le han dado razón holandeses, chinos e israelíes, ¿no? Como él nos contará ahora. Bueno, pues sin más, ya les dejo con Millán Millán. Ah, muy bien. Vale, voy a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible. Lo que he presentado aquí son los dos documentos que se prepararon para la reunión de las Naciones Unidas en Estocolmo en el año 72. Y uno de ellos era precisamente el cambio inadvertido del clima, o sea que era un tema del año 70, desde mucho antes de lo que se hablaba al principio. Estos dos documentos los publicó el Instituto Tecnológico de Massachusetts y entonces, a ver, el siguiente es... Ah, funciona. Vale, el segundo libro en el que aparecía mi nombre, en el del cambio del clima, el autor coordinador del capítulo 7 era el profesor Moon, que había sido mi profesor de meteorología en la Universidad de Toronto y que luego fue mi jefe en el Servicio Meteorológico Canadiense. Entonces, en aquel libro se hablaba del cambio climático con dos patas. La primera pata son los cambios de uso del suelo, que suponen un efecto inmediato en el ciclo del agua, porque sellan el suelo y otra serie de cosas. Los gases de efecto invernadero en el año 71, que se publicó ese libro, se contemplaban como algo que pasaría en la mitad de este siglo en el que estamos ahora, que eran efectos globales retardados, y lo que se ponía mucho énfasis era en saber cómo funcionaba la atmósfera y los océanos, que son los fluidos que tienen la atmósfera para cambiar energía. Entonces, el capítulo séptimo se llamaba eso, efectos climáticos de los cambios de uso del suelo. Yo pasé a
ser representante del gobierno canadiense en los grupos asesores de la Comisión Europea cuando lanzaron su programa Medio Ambiente y Clima en julio del año 73. Entonces, yo trabajaba básicamente en la dinámica de contaminantes en la atmósfera y empecé a trabajar con la Comisión Europea en el año 91. Un jefe de unidad me dijo, oye, Millán, tú que parece ser que a lo mejor sabes algo de meteorología. Me dijo, con todos los datos que tenemos, entonces ya de 19 proyectos de la Comisión Europea, estamos recibiendo información permanente de una pérdida de tormentas del Mediterráneo en las zonas circundantes de la cuenca mediterránea. Que además, cuando se empezaron a hacer los primeros documentos para la Directiva Marco del Agua, pues apareció como lo que los hidrológicos llamáis la anomalía del 80, que era una pérdida de escorrentía en las cuencas que vaciaban el Mediterráneo, en algunos casos de hasta el 50%. Y mi cometido era tratar de buscar una explicación. Entonces, habló antes del problema de las retroalimentaciones en el cambio climático, y estas son las que pasan aquí. O sea, si tú cambias la uso de propiedades del suelo y no entra suficiente vapor de agua para que se disparen las tormentas en Teruel, te aumenta la sequía a escala local. Ese vapor de agua retorna sobre el Mediterráneo y en todos los modelos climáticos la gente se olvida de que el vapor de agua es 47 veces superior con su efecto invernadero que el CO2. Entonces, donde tú logres que se acumule vapor de agua porque no hay precipitación, haces un sobrecalentamiento de la cuenca del Mediterráneo que terminaba a 27 grados, ahora termina a unos 34. Y ese vapor de agua cada 4 o 5 días se escapa y termina alimentando las grandes inundaciones del centro de Europa que ocurren ahora en el verano y que hasta hace unos años ocurrían muy raramente. Pero hay otras dos perturbaciones más, que ya no me voy a meter en más berenjenales, pero el hecho está en que este gráfico que veis aquí se presentó a la Comisión Europea hace exactamente 20 años. Y se hablaba de un aumento rápido de la sequía en la península ibérica y norte de África con inundaciones en otoño e invierno. Y se hablaba en la Europa Atlántica central inundaciones de verano seguidas por inviernos más secos, en las Islas Británicas, por ejemplo. Si os fijáis en las noticias, eso se está cumpliendo. Una cosa es elaborar una teoría y otra cosa es que si ves qué pasa, pues entonces te asustas un poco. El documento que yo preparé para el jefe de la Unidad del Agua de la Comisión Europea, Peter Gammeltoft, se tradujo al español, lo tradujo la Fundación Cajamar, y todavía anda por ahí disponible. Y el argumento del libro era la sequía en el Mediterráneo, inundaciones en el Reino Unido y Centro Europa, poniendo énfasis en las cosas que los modelos climáticos no ven de los ciclos del Mediterráneo y explicando por qué. Yo cuando veo los mapitas que me han enseñado antes de la acumulación y tal en el mundo, no me los puedo creer porque ninguno de los modelos climáticos reproduce lo que ocurre en el Mediterráneo. Y eso es un hecho y punto. ¿Por qué? Estos son algunos de mis datos utilizados por la Comisión Europea en una presentación que se hizo al panel de ciencia de los Estados Unidos, el presidente Obama, en el año 2010. Entonces, el funcionario de la Comisión Europea hace referencia al informe que os he hablado antes, y lo que aquí era fundamental indicar es que ahí hay una línea que es la divisoria continental europea, y la meteorología de arriba y la meteorología de abajo son diferentes. Y en Europa tenemos siempre el fregado de que los procedimientos desarrollados aquí, como la Directiva Marco del Agua, te los traten de aplicar aquí, donde el régimen de precipitaciones es diferente. A todo lo largo de esta línea, sobre todo aquí, hay tres componentes de precipitación que responden a mecanismos meteorológicos totalmente diferentes. Bien, la clave está, lo que nosotros encontramos de las tormentas, es que en sus tiempos, en la cuenca mediterránea, entraba la brisa de mar, que se une a los brises de ladera y llega hasta esa divisoria continental europea, unos 80 kilómetros. Del mar, con valores climáticos, entran 14 gramos de agua por kilogramo de aire. El aire se calienta a lo largo del recorrido y para que se dispare la tormenta necesitas 21 gramos. Y si no hay 21 gramos, no hay tormenta. Entonces, el vapor de agua retorna a la altura y se apila sobre el Mediterráneo. Y una de las claves del ciclo hidrológico, que yo no había pensado nunca, es, por aquí entran 14 gramos. Necesitas 21 para disparar una tormenta. Todos estos son datos reales medidos en campo en 6 campañas consecutivas.
Y también yo aprendí cuando estudié meteorología en Canadá que el máximo de agua que tú sacas de una masa de aire húmeda es un tercio del agua que contiene. Porque se condensa más, libera mucho calor latente y tal. Entonces, un tercio de 21, ¿alguien me puede decir cuánto es? 7 gramos. Yo tenía aquí 24, 14. Entonces, ¿qué pasa? Porque tú en la tormenta recuperas exactamente la misma cantidad que has evaporado a lo largo del recorrido. Humedales, vegetación, suelo. ¿Qué esto que nos dice? Pues que cuando la gente te dice que las componentes de las tormentas de verano son 120 litros de agua por metro cuadrado por año, eso es mentira. Son 12 litros de agua por metro cuadrado por tormenta por 10 tormentas al año. O sea que estás viendo los 12 litros 10 veces. O sea, la idea de que tú el agua la tienes que recircular es algo que se le escapa a mucha gente y no hay manera de transmitirlo, pero ahí está la clave. La misma Comisión Europea te dice en el Mediterráneo Occidental el 80% de la precipitación es de agua que se evapora directamente en el Mediterráneo, son las tormentas de verano y los temporales de otoño, que ahora se están pasando a primavera. La vegetación y el suelo son uno de los elementos que ayuda a bombear vapor de agua para que se dispare la tormenta, y la alerta era, ¿qué es lo que está pasando ahora? La reutilización de agua de riego a otros usos puede tener el efecto de reducir las precipitaciones e incrementar la desertificación. Esto es muy difícil de vender, pero eso es lo que hay. Entonces, las externalidades medioambientales tienen que ser gestionadas por un organismo que sea capaz de ver que el elemento básico del ciclo del agua es la cuenca hidrológica. La Comisión Europea recogió esto en la iniciativa del agua, está publicado en el Diario Oficial del año 2011. Los párrafos que están en amarillo, básicamente los había preparado yo, y te dice que se espera que el cambio climático siga dejando sentir, haciendo que la escasez de agua sea más frecuente, la sequía más frecuente y graves, en particular en los países mediterráneos, y el riesgo de inundaciones más subido en el centro de Europa. Y la otra cosa que te dice es que la creciente urbanización y ampliación de la superficie construida sigue, y lo que hace falta es controlar la fiabilidad de una evaluación más global de las relaciones causa-efecto entre los cambios de uso del territorio y los ecosistemas hídricos. Esto la Comisión Europea se lo creyó, trataron de cambiar la directiva marco del agua y crear una cosa que se llama el Blueprint for Water, pero como vieron que esto tiene poca respuesta, pues el que llevaba eso, que era Peter Gammeltoft, se jubiló y lo dejó. A mí la Comisión Europea lo último que me encargó fue este documento pre-política ambiental, que es el suelo y el agua, que hay que verlos a la escala adecuada. Yo soy el editor de la charla, estoy por aquí. Y bueno, pues mientras nosotros aquí nos desgañitábamos en Europa haciendo investigación desde hace más de casi 30 años, con publicaciones que aparecen en las directivas europeas desde casi hace 20 y no nos hacía caso nadie, los chinos, que tenían otros problemas, se dedicaron a reforestar las planicies de Loes en la base del desierto de Gobi. En el librito este que tenéis por aquí, sale de la casualidad, este que se llama Planeta Vivo Informe 2016, en la página 24-25 os presentan esto. Esta es la persona que documentó el programa, el John Liu, que era un documentalista que lo puso la organización al Banco Mundial para que hiciera el seguimiento de los proyectos. Y lo que ha hecho en China, básicamente, es han reforestado, han puesto nuevo suelo, han hecho pequeñas presas de retención de agua en una extensión superior al área de Bélgica y Holanda. Bien, y efectivamente, a los 7-8 años empezó a pasar algo que ellos no se habían esperado, y es que empezaron a recuperar tormentas en montañas donde solo los abuelos de los abuelos de los abuelos decían que allí se producían tormentas de verano. Ahora se producen todos los veranos, casi todos los días. Estos son fotos de John Liu,
Ese es el antes y el después. Te los puedo dar si quieres, Teodoro. Claro, esto fue un trabajo de chinos. Tienes que ver los vídeos que podéis descargar en el internet. Pues más de 100.000 chinos, cada uno con su palita, haciendo pequeñas presas, llevando suelo vegetal. Como veis, bueno, es el antes y el después, pero aquí veis a los chinos llevando suelo vegetal, de ponerlo encima de la arena del Loess, que es solo arena, para conseguir pues eso. Y en ese ciclo empezaron a recuperar la lluvia. John Liu, que yo conocía hacía muchos años, se le cruzaron los cables y dije, anda, si esto es lo que Millán decía en el año 1997. Y entonces, bueno, pues eso ha creado un cierto interés. Esto lo llaman ahora el oro verde, el mismo sitio que veis este, luego aquí y luego aquí unos años más tarde. Y entonces ahí estamos los tres mosqueteros, John Liu, el alcalde documentado de China, este soy yo, y este es el señor que ahora mismo va a iniciar la reforestación del Sinaí. En el Sinaí lo que se va a hacer es, tenemos una reunión dentro de una semana, aquí veis, yo estoy por aquí, el John Liu y dos representantes del gobierno chino, que son unos de los más grandes inversores en ese proyecto. Lo que se va a hacer es, ahí tenemos una cuenca hidrológica perfecta, y se va a recuperar el lago que había en la boca, que es como 6 veces la extensión de la albufera, sacando el suelo fósil que estaba en el lago. Van a dragar hasta unos 700 metros de profundidad para poder producir cantidad de variedades de peces en el Mediterráneo que se están poniendo de moda en otras zonas de Europa. Y entonces lo que se va a hacer es, a través de una serie de combinaciones de procedimientos que se habían desarrollado, algunos de ellos aquí en la Comunidad Valenciana, este es el lago, esta es la albufera, esta es la cuenca que había, que en sus tiempos era la tierra de la miel y honey, y la miel y otro de fuera, está en la Biblia puesto. Y bueno, se van a crear una serie de reservorios intermediarios, y lo que se va a hacer es una combinación de tratar de aumentar la humedad para que, si no se disparen tormentas, empiecen a formarse nieblas en cabecera de cuenca, en las montañas por la tarde, como se forman en el Mongó y en estos sitios por la tarde. Sistema de atrapar nieblas para empezar a tener un flujo de agua. Esto ya se había hecho en la Comunidad Valenciana para alimentar las vasijas en las que cargaban los helicópteros para los fuegos forestales. Y bueno, sí, yo acabo ya. Esta es la caravana de apoyo, me parece que ando por allí también. Y dentro de unas semanas puedo contar más cosas. Os digo esto porque el día 30 hay una conferencia, la presentación de una cátedra en la feria, aquí en Valencia, en el pabellón 5, y me han dicho que puedo hablar todo el rato que quiera, enseñar todos los datos que quiera, y el que quiera venir es gratis. Un aplauso. Iremos el día 30 a la feria porque nos hemos quedado con ganas. La premura de tiempo, ya vamos retrasados, pues evidentemente requiere pues un poquito de concisión. Lo sentimos, pero... Y luego que nos dé un poquito de tiempo para hacer algún par de preguntas. No sé a qué hora es. No, ¿A qué hora es la feria cuando te toca? La feria cuando me toca, eso ya me lo tienen que decir. Ya te lo buscaremos y lo comunicaremos. Aquí nos apoyan. Bien, vamos a continuar. Hablará Teodoro Estrela, el ex jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica del Júcar, secretario general técnico de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca y presidente del Comité de Agua del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. Asimismo, es profesor asociado de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido subdirector general de Planificación y Uso Sostenible del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Es autor de numerosas publicaciones científicas. Y sobre todo nos va a hablar de planificación hidrológica, ¿no? Tengo entendido. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por vuestra invitación a este congreso. Es una oportunidad, ¿no?, el poder contar lo que estamos haciendo en planificación hidrológica, ¿no?, que es lo que voy a mencionar. He preparado una presentación, intentaré ser lo más breve posible por el tiempo. Decir lo que creo que todos somos conscientes, ¿no?, que las evidencias y las proyecciones que tenemos nos dicen que es muy probable que se produzca una disminución en los recursos hídricos en nuestro país
Y ello es así fundamentalmente porque para nuestro país las previsiones de del mayor número de modelos pues nos dicen que la temperatura va a subir y eso consecuentemente pues lleva aparejado un incremento de la evapotranspiración potencial y que la precipitación va a bajar. Bueno, pues si la temperatura sube y la precipitación baja, pues es probable que tengamos una disminución importante en los recursos hídricos. Y no solo en valores medios, sino también en cuanto a variabilidad. Es decir, los datos que existen parece que muestran una tendencia a una concentración y a una mayor variabilidad hidrológica. Este gráfico que está tomado de los informes del IPCC, del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, pues muestran lo que os comentaba, ¿no? Que las precipitaciones en la franja mediterránea, a pesar de toda la incertidumbre que existe en la franja mediterránea, pues la mayor parte de los modelos pues nos dicen que van a bajar y las temperaturas pues que prácticamente pues suben en todo el mundo con diferencias en las distintas zonas del globo, ¿no? Hay multitud de modelos que se han utilizado en todo el mundo, hay distintos escenarios. La Agencia Española de Meteorología yo creo que ha hecho un esfuerzo importante y hay mucha información disponible en su página web donde pues uno puede seleccionar los métodos de cálculo, los modelos, la variable seleccionada, lluvias, temperaturas y descargarse toda esa información, ¿no? Entonces, los investigadores en temas de cambio climático, de impacto sobre los recursos, pues hoy tienen disponible esa información de una manera bastante, bastante fácil. Quizá para el ciudadano pues no sea tan fácil, ¿no? El analizar y bucear en toda esta información. Y consciente de ello, por ejemplo, el programa Copernicus Clima Agua ha financiado dos proyectos, el proyecto EDGE y el proyecto SUICA. En uno de los proyectos, el proyecto EDGE, estamos trabajando en la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca. Somos socios del proyecto y un poco lo que busca es hacer es accesible esta información a cualquier ciudadano, no solo a los expertos. Esta es una imagen, ¿no?, de la interfaz, de lo que llamamos el demostrador del proyecto, donde uno pues, puede seleccionar la variable, la escala temporal, puede seleccionar los modelos, los que quiere ver las proyecciones climáticas que producen esos modelos, puede obtener una media del conjunto o mediana del conjunto de las proyecciones de cada modelo y además se dispone ya de modelos hidrológicos que están acoplados con los modelos de circulación general atmosférica y que permiten estimar cuál es el impacto que se pueden producir en las principales variables del ciclo hidrológico, tanto la humedad en el suelo, la evapotranspiración, la recarga de los acuíferos o las aportaciones superficiales o subterráneas. Y luego además nos permiten ver gráficos que son muy interesantes dado que nos dan los rangos de incertidumbre del conjunto de modelos seleccionados respecto a los modelos totales, es decir, una forma, ya digo, muy fácil y que cualquiera de vosotros pues podéis acceder a ello. Metéis en la página Copernicus del proyecto EDGE y se puede acceder a todo este tipo de modelos. Bueno, pues todos estos modelos, la mayoría nos dicen que España, que ya tenemos problemas de escasez, problemas para atender las demandas, cumplir con los requerimientos ambientales, mantener los caudales ecológicos en los ríos, pues que pues seguramente pues vamos a tener menos agua en el futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en España? ¿Qué se está haciendo en cuanto a planificación? Bueno, yo destacaría el Plan Nacional de Adaptación. Estoy hablando de la Administración General del Estado. Sé que también en las comunidades autónomas se han ido desarrollando planes para cada uno de los territorios. Pero a nivel de la Administración General del Estado, ya hace bastantes años se puso en marcha el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que en el sector de recursos hídricos básicamente se ha centrado en evaluar o estudiar los impactos potenciales del cambio climático sobre los recursos hídricos en régimen natural, sobre las demandas de agua,
sobre los recursos hídricos en los sistemas donde tenemos capacidad de almacenamiento de agua, tenemos conducciones, tenemos pues, más diversificación de fuentes de suministro. Bueno, pues todo eso lo podemos analizar y se ha analizado dentro del marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y también un tema bastante novedoso que ha sido evaluar el impacto sobre el estado ecológico de las masas de agua, sobre los ecosistemas, sobre los hábitats, sobre las especies que tenemos en nuestros ríos, ¿no? Estos trabajos han sido coordinados por la Dirección General del Agua del Ministerio y se han desarrollado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES. Y los primeros trabajos ya datan del año 2010. Estos se hicieron con los AR3 del IPCC, corresponden los escenarios, el informe de evaluación 3. Recientemente, y esto es muy nuevo, el Centro de Estudios Geográficos acaba de actualizar todos los estudios con los escenarios AR5, los escenarios más recientes del panel intergubernamental de cambio climático, utilizando modelos específicos desarrollados en España de simulación del ciclo hidrológico, que partiendo de los escenarios climáticos de la Agencia Estatal de Meteorología, pues nos permiten evaluar el impacto que puede tener sobre los recursos, ¿no? Bueno, y ese impacto, aquí tenemos un resumen rápido para el conjunto del territorio español, en función de los escenarios. Aquí creo que lo que está representado son el 4.5 y el 8.5, los RCP 4.5 y 8.5, pues se ven las disminuciones de lluvia, como prácticamente todos los modelos. Ahí está representado un rango que muestra las diferentes estimaciones según el modelo, y también representado con un cuadradito, un círculo, el valor medio de todas las proyecciones. Bueno, pues prácticamente todos nos muestran descensos en precipitaciones, todos sin excepción muestran incrementos en temperatura, que consecuentemente producen incrementos en la evapotranspiración potencial y en la lo que es importante, lo que hablábamos al principio, lo decía el moderador, ¿qué le pasa al agua? ¿Qué le pasa al agua? Bueno, pues lo que está, las proyecciones que tenemos son descensos en los recursos hídricos que varían entre un 20 y un 30% a final del siglo XXI. Pero claro, es un 20-30% para el conjunto del territorio español. Pero si esto lo analizamos en las distintas zonas del país, pues vemos que muchas de las zonas, esos descensos en las aportaciones, esos descensos en los recursos hídricos, son de hasta el 50%. Os puedo decir que yo trabajo ahora en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Aquí tenemos un territorio con un equilibrio muy frágil entre los recursos y las demandas. Pequeñas disminuciones en los recursos ya nos dificultan muchísimo atender las demandas. Si hablamos de disminuciones del 40-50% a final de siglo, es verdad que a mitad de siglo las proyecciones no son tan, tan catastróficas, pero ya hablan de descensos del 20-30%, ¿no? Y otra cuestión, y ahora estamos viviendo las sequías en toda España, es portada de todos los periódicos, ¿no? Bueno, pues también estos estudios que ha realizado el CEDES muestran que la frecuencia de presentación de las sequías pues va a ser mayor, es decir, que vamos a tener sequías más frecuentes. Es verdad que con algunos modelos no sucede eso, no voy a entrar en detalle en ir viendo estos gráficos, simplemente lo que se analizan son los déficits para sequías de periodos de 2 años, de 5 años, hay muchos gráficos en el informe, aquí he sacado el correspondiente a la sequía de 2 años, y lo que se observa es que se producen los mismos déficits con una frecuencia, con un periodo de retorno cada vez mayor. Bueno, ¿y cómo hemos tratado esto en la planificación hidrológica? Porque esto es realmente un problema. ¿Cómo planificamos todo esto? Ya tenemos unos estudios que ha hecho el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, pero ahora, ¿qué hacemos, no?
Bueno, lo primero que se hizo, y hace algunos años, fue contemplarlo en nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que fuimos de los primeros países que contempló el efecto del cambio climático en los recursos en nuestro ordenamiento. Y en el reglamento de planificación hidrológica se dice que hay que estimar cuál sería el impacto de los recursos hídricos y el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos, y no solo eso, sino cuál sería el impacto sobre los sistemas, qué le pasaría a las demandas que tenemos que atender, qué le pasaría a los caudales ecológicos que tienen que circular por nuestros ríos. Bueno, pues todo eso se ha tenido en cuenta en los planes hidrológicos que hemos desarrollado en toda España, en concreto en el caso de la Confederación Hidrográfica del Júcar, analizando los estudios que el CEDES había hecho, no los que acaba de terminar ahora, que los consideraremos en el siguiente ciclo de planificación, los que hizo en los años 10, 11, 12. Bueno, analizando todos los estudios, al final asumimos unas reducciones en las aportaciones a corto, medio plazo, diría no a largo plazo, porque la planificación es algo vivo, ¿no? Que no estamos planificando a final de siglo. Y vimos qué le pasa, que analizamos qué le pasaba a todos nuestros sistemas de explotación de recursos. Les puedo decir algo que lo he comentado en muchos sitios y lo voy comentando, que incluso aunque mejoráramos la eficiencia de todos nuestros sistemas de riego, de abastecimiento, prácticamente al 100%, es decir, ya somos el país que más goteo tiene en estos momentos, el segundo país que más goteo tiene en el mundo, pero el primero tiene mucha menos superficie de regadío que nosotros. Pero a pesar de que pusiéramos todo el regadío en goteo, no hubieran fugas en las ciudades, pues no sería suficiente. Hemos visto que en algunos sistemas no sería suficiente. ¿Y eso a qué nos lleva? A que seguramente hay que replantearse el sistema de usos que tenemos, de usos del agua que tenemos. Si estas previsiones pues finalmente se van cumpliendo a lo largo de todo el siglo XXI, pues tendremos que adaptar nuestro sistema de usos a esas previsiones. Y ya con esto termino. ¿Qué cosas vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos en la planificación hidrológica? Bueno, primero incorporar todos estos últimos estudios que se han hecho en la planificación hidrológica. Yo creo que no van a cambiar mucho los resultados. Tenemos más información, más precisa, pero los resultados serán del mismo orden de magnitud, ¿no? que os estoy contando, ¿no? Yo creo que es importante el desarrollar planes específicos de adaptación al cambio climático. Esto se ha hecho en Francia. Son planes muy sencillitos, planes muy divulgativos, que lo que buscan es concienciar a la gente del problema que puede haber. Yo creo que esto es importantísimo. Muchas veces vemos que la agenda del agua y del cambio climático no está en la sociedad, no llega a la sociedad suficientemente. Y es muy importante, por eso me apetecía mucho venir aquí. Contamos con vosotros para que todo esto llegue a la sociedad. Pues hay que concienciarlo, ¿no? Pues esos planes que han desarrollado los franceses en cada agencia del agua, lo que buscan es eso, de manera muy sencilla, decir, oye, tenemos que ser más eficientes, tenemos que, si estos cultivos pues no van a ser lo productivos, qué tal, vamos a intentar reordenar los usos. Bueno, yo creo que en todo eso tendremos que trabajar mucho en los próximos años, ¿no? Y luego algo que también es importante, que es los programas de medidas que hemos elaborado en los planes hidrológicos. Evidentemente son medidas que tienen en mente la escasez de agua, eso es obvio, pero es verdad que no todos los territorios van a sufrir la escasez de la misma manera. Pues los programas de medidas tendrán que ser lo más consistentes con las previsiones que hay a medio y largo plazo. No digo que totalmente, por toda la incertidumbre que rodea todas estas proyecciones, hemos visto de las diferencias que hay en función de los modelos que se utilicen, pero todos nos dicen lo mismo, que vamos a tener menos recursos, ¿no? Entonces yo creo que en esta línea es donde tenemos que trabajar en la planificación. Muchísimas gracias, muy interesante. Me quedo con el titular que hay que cambiar los usos del agua y además hay que concienciarlo, y además esa previsión de un 20% por 30% de reducción media de recursos hídricos en toda España. Por tanto, es necesario comunicar, como muy bien está explicando Teodoro Estrella. Pasemos a nuestro siguiente invitado. Él es Vicent Sarrià, es concejal delegado del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia.
Diputado en las Cortes Valencianas entre 1999 y 2011, fue secretario de Organización de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPB-PSOE. Actualmente es vicesecretario de los Socialistas de la Ciudad de Valencia y miembro del Comité Federal PSOE. Es además presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, responsable del agua que abastece a 1.600.000 personas. Sobre eso, sobre cómo se consigue abastecer de agua a tanta gente, nos va a hablar y de toda su experiencia. Pues gracias, un poco empequeñecido por el currículum de mis acompañantes en la mesa redonda. Obviamente mi visión tiene más que ver con la de un responsable institucional que con la de los expertos que nos acompañan. Y en ese sentido, aunque en el programa aparecía únicamente como concejal de Valencia, obviamente Valencia forma parte, desde el punto de vista del abastecimiento del agua, de un ámbito mucho más amplio, que es efectivamente el del área metropolitana de Valencia, que engloba, junto a los 800.000 habitantes de la ciudad, alrededor de 1.600.000 habitantes en su conjunto. Y en mi breve o corta experiencia en la gestión de lo que es este organismo, pues obviamente algunos de los aspectos que han comentado los que me han precedido en la palabra, pues ya he podido comprobar en qué afecta al ciudadano, en qué afecta a la gestión institucional la prestación de un servicio tan esencial como el del agua. La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos agrupa alrededor de 51 municipios de toda el área metropolitana de Valencia y, por supuesto, atiende a situaciones muy distintas entre la capital y los municipios que la conforman, pero que de lo que se trata en esta mesa redonda es de ver exactamente en qué medida estamos trabajando o se está contribuyendo a la mejor gestión de un recurso tan preciado como el agua. Pues señalar que en toda la política de la entidad metropolitana y también, por supuesto, del Ayuntamiento de Valencia, pues estamos actuando fundamentalmente en dos líneas. Por una, por supuesto, en aumentar el consumo eficiente de los volúmenes de aguas superficiales que tenemos como concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyos titulares, el titular originario era el Ayuntamiento de Valencia y que después pues se comparte con toda la área metropolitana. Obviamente, ofrecer caudales adecuados en cantidad y calidad en toda el área permite aligerar la demanda sobre los acuíferos. Estamos utilizando aguas superficiales, tanto las provenientes del Júcar a través del canal Júcar-Turia como del propio Turia a través de dos plantas potabilizadoras, el Realón en Picassent y la presa en Manises, que el uso de estas aguas de una manera eficiente, por supuesto, se traduce en un menor consumo de agua de pozos, de agua del manto freático, con lo que eso conlleva de evitar una sobreexplotación de los acuíferos y que en una zona costera, por supuesto, tiene también la traducción de evitar las intrusiones marinas en un momento determinado. En ese sentido, ese consumo eficiente, que en el caso del área metropolitana y del suministro de agua en alta puede rondar alrededor del 90%, yo creo que es un dato muy importante y muy positivo, o que en el caso de la prestación en baja en el Ayuntamiento de Valencia puede estar en alrededor del 82% de eficiencia en el uso de esa agua, es en gran medida producto de una política durante muchos años de inversiones tendentes a precisamente a mejorar esa eficiencia de la red de abastecimiento, reducir pérdidas y mejorar en su conjunto la eficiencia de la red. En concreto, en estos momentos, pues está trabajando en tres grandes proyectos. Uno es la nueva aducción entre la presa de Manises y Valencia, que consta de tres fases. El primer tramo ya fue ejecutado, estamos en ejecución del segundo tramo y el tercero que empezaremos en 2018.
la interconexión entre plantas, entre la presa y en Manises y el Realón en Picassent y el acueducto Realón-Albal que iniciaremos en 2018. Son tres actuaciones de renovación y mallado de redes y que cumplen un triple objetivo. Por un lado, reducir la vulnerabilidad del sistema y aumentar su versatilidad. Las averías en la red de alta pues, son menos frecuentes que en las de baja, pero por contra llevan aparejados reparaciones muy complejas y afecciones importantes sobre la población, que como decía, es importante, de 1,5 millones de habitantes. Y por tanto, nuestras actuaciones van encaminadas a que el sistema sea lo más robusto posible. Por otro, a pesar de que tenemos un rendimiento alto, el objetivo es seguir incrementando ese rendimiento mediante la sustitución de tuberías obsoletas. La antigüedad, en muchos casos, de las tuberías podría dar lugar a caídas de rendimiento a corto y medio plazo. Por otro lado, y un tercer objetivo y no menos importante, es la mejora en la telegestión, que supone la inversión en nuevas instalaciones que llevan incluidos modernos sistemas de telemando y telegestión y que, por supuesto, tiene una incidencia directa en la reducción del servicio, en la afección al servicio por averías o actuaciones programadas. En el caso concreto, además de la ciudad de Valencia, esa telegestión ya afecta prácticamente al 90% de la red de contadores de la ciudad. En el sentido de la calidad del agua que servimos a nuestros conciudadanos, en las plantas de tratamiento las instalaciones se encuentran en un continuo proceso de modernización con un importante esfuerzo inversor que en el pasado fueron más destinadas pues, a garantizar la salubridad o el control sanitario en el agua de abastecimiento y que ahora, junto con las inversiones de renovación, van encaminadas a mejorar la calidad de agua. La pérdida de las cualidades organolépticas del agua, que en el ámbito del área metropolitana de Valencia tiene mucho que ver en ocasiones precisamente con la presencia de sustancias derivadas de algas por el bajo nivel de los embalses, especialmente las aguas provenientes de la planta del Realón, nos lleva a actuar precisamente en tratamientos de oxidación avanzada y en mejorar el sistema de filtros para mejorar la calidad del agua resultante y con la implantación que pretendemos en los próximos años hacer. El importante componente de estas obras de inversión, señalar que solo en el caso de inversiones ordinarias en el EMSI este año rondará los 13-14 millones de euros, que junto con la inversión en el plan de choque que ejecuta la empresa concesionaria EMIMED, de la cual es partícipe Aguas de Valencia, que ronda los 20 millones de euros, refleja el gran esfuerzo que al final pagan los ciudadanos a través de su tarifa, pero que también garantiza unas inversiones adecuadas para que todos los municipios de la área metropolitana tengan agua potable en cantidad y en calidad suficiente. Pero en todo caso no podemos olvidar, en relación a lo que planteaba Teodoro respecto a la situación de sequía y a la creciente dificultad en la obtención de ese agua, que estamos hablando aproximadamente del 15% de los recursos de la cuenca hidrográfica, el 80% pertenece a regadíos, y en ese sentido pues obviamente no es suficiente nada de lo que hagamos en este ámbito para contribuir precisamente a combatir ese futuro inmediato que tenemos. En ese sentido, la entidad metropolitana tiene unas competencias, es verdad que reducidas, en el ámbito de saneamiento, heredadas del antiguo Consejo Metropolitano de la Horta, que afectan especialmente a la cotitularidad de la estación depuradora de Pinedo y del colector oeste, y en este aspecto pues estamos trabajando junto con la entidad
que gestiona en estos momentos la planta, con la EPSAR, como con la propia Generalitat Valenciana, para intentar aumentar el nivel de reutilización de las aguas depuradas. Hay que decir que el volumen reutilizado, por ejemplo, 2015, ha sido de unos 113 hectómetros cúbicos año, pero que, destacando precisamente en esto el área metropolitana. La reutilización de agua depurada en la estación de Pinedo, del que la EMSIC, repito, es cotitular, alcanzó en 2016 los 20 hectómetros cúbicos, lo que supone alrededor de un 18% de toda la reutilización que se realiza en la demarcación del Júcar, y que el volumen de la cual ha sido destinado precisamente al riego en Valencia, en concreto, a las acequias del Oro y de Favara. En cualquier caso, el volumen de agua reutilizada es solo una parte del total del total de agua depurada, 452 hectómetros, y por tanto estamos hablando de un volumen con un amplio margen de mejora en el futuro. Y en ese sentido, recientemente, con la Confederación Hidrográfica del Júcar, estamos trabajando precisamente para aprovechar instalaciones provenientes de Aquamed que mejoren la interceptación de aguas residuales que indebidamente acaban en el lago de la Albufera, en la discriminación de aguas limpias de riego de aguas residuales, y que permitan un mayor uso de la reutilización, especialmente en el ámbito del sistema Pinedo en el colector oeste. Y respecto a la situación de cierta o preemergencia que podemos tener en razón de la sequía, pues lógicamente, junto a todas estas medidas, pues se está trabajando, aparte de con las inevitables e imprescindibles medidas de concienciación ciudadana. Próximamente, en los próximos días, presentaremos una campaña de concienciación en concreto relacionada con el abastecimiento, pero lo que es obvio es que hay que buscar nuevas fuentes, hay que utilizar todos aquellos aspectos que tengamos a nuestro alcance. En concreto, pues en estos momentos estamos valorando la opción que supone, a través de la desaladora de Sagunto, de incorporar de 7 a 8 metros cúbicos de agua al sistema, y obviamente tendremos que compensar entre todos los usuarios del sistema. Yo así una breve pincelada. Gracias. Muy interesante también las medidas para incrementar la eficiencia en el consumo del agua, de medidas muy concretas en una ciudad como Valencia, está probable a otras ciudades, porque recordemos que gran parte de la población mundial vivirá en ciudades, por tanto es importante que se incremente un consumo responsable en las ciudades. A continuación, nuestra cuarta invitada, no es que la hemos dejado para el final, es que nos va a aportar la última hora de la COP23 de Bonn. Ella nos va a aportar una visión global, hemos hablado desde el punto de vista de la cuenca del Mediterráneo, desde el punto de vista de España, desde el punto de vista de una ciudad, y ella nos va a aportar una visión global desde su experiencia con una larga trayectoria en la gestión del agua a nivel nacional e internacional. En la actualidad es director gerente de la Sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno de Navarra, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, ha sido directora de la Oficina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción El Agua Fuente de Vida, y ha representado a España en el Convenio del Agua de la ONU. También ha sido profesora asociada de la Universidad de Alcalá y desde 2016 coordina el Grupo de Análisis Económico del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. Cuando quiera. Pues muchas gracias y para mí también es un placer estar aquí. Durante el tiempo que yo estuve dirigiendo la Oficina de Naciones Unidas del Agua, pues la verdad es que tuve mucha relación con grupos de periodistas, con redes de periodistas internacionales en África, en Asia, en América Latina, y la verdad es que me abrió una forma diferente de tratar los temas y empezar a pensar de las cosas de una manera muy diferente y también quizás más fácil de entender, porque muchas veces los técnicos hablamos de una manera, Teo, que se nos entiende muy poco. Entonces yo creo que... Y a veces pienso que es porque a lo mejor no lo sabemos suficientemente, porque si no lo sabemos explicar es que tampoco lo conocemos demasiado bien como para poderlo hacerlo fácil.
Entonces, bueno, pues encantada de estar aquí. Yo voy a hacer un poquito una presentación a nivel global. Me he preocupado un poco de recoger la información y lo que se estaba tratando en los temas del agua en la COP23, porque me parecía que era un tema que podía ser más de actualidad. Y también una parte de esta presentación son los temas que se han tratado en la COP23 en los temas del agua. Entonces, bueno, pues a ver si lo sé, funciona. Sí. Entonces, ¿qué se ha dicho en la COP sobre el tema del agua? Pues algo que aquí también se ha dicho antes en alguna de las mesas redondas, que es que los impactos del cambio climático ya están muy claros. O sea, que aquí duda poca. Entonces, estamos viendo cómo los glaciares están retrocediendo en todo el mundo, y no estamos hablando de los polos, estamos hablando del Pirineo. Estamos hablando de zonas donde normalmente había nieves permanentes y ya no las hay. Entonces, son cosas que las tenemos bastante más cerca de la que estamos viendo en otros sitios. Los cambios en las precipitaciones y el deshielo de las nieves y el hielo están alterando la disponibilidad del agua en cantidad y en calidad. Hemos oído antes el tema de la biodiversidad y precisamente ese es uno de los temas que también se ha puntualizado en la COP23, que muchas especies acuáticas han migrado y cambiado sus actividades estacionales, las interacciones, que tanto énfasis se ha hecho en la mesa anterior, entre las especies están cambiando, también y además de su número, o sea que no solo cuántos hay de cada una de las especies, sino también las interacciones entre ellas. Y bueno, los impactos del cambio climático sobre las cosechas, lo que estamos viendo es que hay más, que estamos observando más impactos negativos que positivos, por ejemplo, en ese gráfico que hay ahí. No sé si aquí hay aquí una... El puntero, ¿no? Ay, perdón. Ah, sí, sí. Aquí. Como, por ejemplo, los rendimientos de las de los diferentes del maíz, del trigo, del arroz y del maíz, pues se están reduciendo. O sea, estamos observando reducciones en las producciones de todos estos... cultivos. Y en algunas partes los cambios en temperaturas y pluviometría han alterado la distribución espacial de enfermedades relacionadas con el agua y los vectores de estas enfermedades. Eso ya lo vemos también, me parece que sale en algunos periódicos cómo están llegando más a Europa vectores de enfermedades que antes solo existían en África. Entonces, bueno, pues esos son temas que obviamente se están diciendo y no solamente aquí. Entonces, bueno, pues este es uno de los mapas que están presentando, qué tipo de impactos están produciendo, tanto impactos en el medio físico, que hemos estado hablando aquí, de los temas de agua, de cómo se está produciendo, sino también en los sistemas biológicos y en los sistemas humanos, de cómo estamos produciendo. Aquí en estas rayitas lo que señalan es cuál es la intensidad que se están produciendo. Por ejemplo, aquí en España se destaca bastante el tema de los incendios, cómo se están produciendo somos más vulnerables a los incendios. En general, en Europa también a la producción de bienes y servicios relacionados con el uso del agua en gran medida y, por supuesto, al tema de las nieves y de las precipitaciones. Así que ahí tenemos una visión global de lo que se está tratando y cómo nos ven los científicos en qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, bueno, pues se ha dicho mucho de los riesgos que en este momento están ocurriendo, porque muchas cosas son que lo que se está midiendo es si realmente los riesgos están aumentando. No solamente si hay impactos siempre medibles, sino qué tipo de riesgos están cada vez más claros. Pues obviamente mortandad, enfermedad y deterioro del modo de vida y biodiversidad, sobre todo relacionado con tormentas, inundaciones, subida del nivel del agua, sobre todo en los países de los pequeños estados insulares y los países en vías de desarrollo. Eso es muy claro, ¿no? O sea, creo eso está claro, sale en todos los periódicos. Luego hay riesgos sistemáticos relacionados con eventos extremos, pues para el deterioro de infraestructuras, los servicios, la electricidad, la cantidad de agua, la salud y a los servicios de emergencia. Cada vez que hay un fenómeno de estos tremendos de cambio climático, obviamente las infraestructuras y los servicios se perjudican. Mortalidad en periodos de extremo calor. Yo me acuerdo que viviendo en Estados Unidos decían a los ancianos que fueran a los centros comerciales cuando venía una ola de calor. Bueno, pues resulta que obviamente
ya cada vez menos, hay partes de la población que cuando vienen estos calores tan extremos que realmente difícilmente se puede resistir, si, sobre todo si tienes un cierto tipo de vulnerabilidad. Inseguridad alimentaria por las olas de calor, pérdida de ingresos en las zonas rurales, deterioros de los ecosistemas marinos, de la pesca, en el trópico y en el ártico sobre todo, y lo que hemos dicho de los riesgos de incendios. Un poco, la idea está en que cada vez más aumenta la probabilidad de que estemos afectados por incendios. Incluso en comunidades autónomas, como puede ser Navarra, de que la percibimos como una comunidad autónoma húmeda, etcétera, pues la verdad es que estaban los sistemas de alerta por los problemas de incendios en esta ola de calor de este verano tan largo que hemos tenido, pues estaban bastante preocupados, porque el 65% de la región son zonas forestales. Entonces están acostumbrados a unos niveles de humedad del suelo y de pluviometría que de pronto no se estaban produciendo. Entonces, ese tipo de situaciones pues son importantes. Bueno, y yo quería comentar una cosa que realmente, por ejemplo, la industria energética, que es tan dependiente del agua y que cualquier variación relacionada con el agua son muy vulnerables, pues yo he puesto aquí unos ejemplos de una información que yo he recogido durante el tiempo que he estado en Naciones Unidas sobre qué es lo que ha pasado en los últimos años y, por ejemplo, en los Estados Unidos varias centrales tuvieron que cerrar o reducir su capacidad debido a la reducción de los caudales disponibles o las altas temperaturas del agua. En el 2003 en Francia una ola de calor prolongada obligó que Electricité de France redujera la producción de energía nuclear equivalente a la pérdida de 4 o 5 reactores con un coste estimado de $300 millones. En 2012, un retraso del monzón en la India, por un lado, elevó la demanda de electricidad para el bombeo de las aguas subterráneas para el riego y, por otro, redujo la generación hidroeléctrica, lo que tuvo como consecuencia apagones durante 2 días que afectaron a más de 600 millones de personas. Total, no hay impactos, ¿no? La sequía del 2011 en China limitó la generación hidroeléctrica del río Yangtze, lo que conllevó una alta demanda de carbón, una subida de precios, obligando a algunas provincias a implementar medidas de eficiencia energética estrictas y al racionamiento de la electricidad. Parece que cuando estamos hablando de este tipo de cifras, ¿no?, que son poblaciones enteras, pues la verdad es que se nota bastante. Y luego la exposición recurrente a sequías prolongadas amenazan la capacidad de energía hidroeléctrica en muchos países y, por ejemplo, en países muy dependientes de los ciclos hidrológicos porque no tienen apenas regulación, como puede ser Kenia, pues el 3% del PIB de Kenia se perdió por la reducción de la producción hidroeléctrica del 1998 al 2000. Pues, obviamente, estos son temas que nos están afectando a todos en el mundo. Y que bueno, pues van a aumentar obviamente con el cambio climático. Y la cuestión que yo les planteo es si estamos preparados. Nos ha contado Teo cómo en el ministerio hacemos muchos estudios sobre cómo está pasando, qué es lo que está pasando, cómo evoluciona el cambio climático. Sabemos bastante de cómo nos va a afectar, sabemos bastante de cómo están nuestros recursos, pero ¿estamos preparados? ¿Realmente estamos haciendo algo para realmente enfrentarnos a esa adaptación al cambio climático, o miramos para otro lado y esperamos a que pase el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que está claro que hay impacto y que yo creo que hay una cosa que hay que tener claro, que sobre todo estamos hablando de un riesgo futuro. Entonces, cuando estamos hablando de riesgo, estamos hablando de fenómenos específicos, o sea, de esa evolución del clima, por supuesto, de qué es lo que significa esa evolución del clima en términos de tifones, pluviometrías, inundaciones, sequías, todo eso lo podemos observar y lo podemos predecir, pero el problema no es ese, el problema es cómo estamos expuestos a esos. Si hay una sequía donde no hay nadie y en un desierto, como quien dice, y no hay biodiversidad, etcétera, o no son dependientes de este tipo de fenómenos, pues realmente la exposición es importante, pero no tanta. Y eso es uno, cómo estamos dispuestos y luego cómo somos vulnerables a ellos. La vulnerabilidad depende mucho de lo que hagamos nosotros. Si realmente hemos tomado medidas para ser más o menos vulnerables. O sea, cuando vemos un fenómeno
de este tipo en cualquier país donde se produce un impacto a la población tremenda, siempre nos dicen, pues si están bien construidas las casas, por ejemplo, pues realmente los efectos sobre la población son menores, somos menos vulnerables a cierto tipo de riesgo. Bueno, pues entonces aquí es importante saber si realmente hemos tomado las medidas para ser menos vulnerables. Entonces, un poco esta frase que digo aquí, que el riesgo es el resultado de la combinación de fenómenos específicos, sí, pero no solo, sino del nivel de exposición que tengamos y de la vulnerabilidad de las zonas, países donde se produzcan. Y esto es lo que sí que podemos, de alguna manera, hacer algo. Entonces, hay países que son más vulnerables, hay zonas o poblaciones que están más expuestas y las actuaciones que tenemos que hacer es en reducir el nivel de exposición y la vulnerabilidad. Ahí es donde tenemos que actuar. Bueno, entonces, para ello tenemos, sobre todo estamos hablando de gestión de la incertidumbre, tenemos que sí identificar esos riesgos, y perdón por este gráfico tan complejo, prometo no tener que no explicarlo entero, tenemos que identificar los riesgos, ver cómo somos de vulnerable a ellos, qué objetivos tenemos, analizar las diferentes opciones y ejecutarlas. Eso es un poco un ciclo importante y en parte de ello significa predecir esos riesgos, por supuesto, lo que ha hecho un poco el Ministerio con los temas del agua, de ver hacia dónde vamos, qué pasa, si se disminuye un 40%, no va a ser mañana, van a ser dentro de unos años. Eso es obviamente una parte importante, pero sobre todo tenemos que pensar cómo somos de vulnerable a esos cambios en el futuro y de lo que estamos hablando sobre todo es de gestión de riesgos. ¿Vale? O sea, por eso yo quiero enfatizar esto, que normalmente siempre hablamos de qué impactos, hacia dónde va a ir, y estamos describiendo cuáles son los problemas que va a haber en el futuro, pero hablamos menos de cómo somos de vulnerables a ellos y cómo estamos expuestos a ellos. Entonces yo les invito que cuando hagan artículos sobre este tipo de temas piensen en eso, cuál es el nivel de vulnerabilidad, porque eso sí que es una opción sobre la que podemos hacer algo, y les voy a poner algún ejemplo sobre el tema. Bueno, entonces hay que empezar con las predicciones. Teo lo ha explicado muy bien, va a disminuir la disponibilidad de agua, las especies terrestres y acuáticas que estarán, algunas estarán en riesgo de extinción, esto se está diciendo, se ha dicho en la cumbre de cambio climático. También se ha dicho que siempre nos hemos adaptado, que el hombre siempre se ha adaptado al medio, que siempre se ha adaptado a modificaciones del clima, que no es de hoy, que hay mucha cultura local de adaptación al medio, y que muchas veces lo que hemos hecho ha sido sustituir medidas de carácter local que estaban adaptadas por medidas de ingeniería, de alguna manera, que nos están produciendo problemas. Yo recuerdo ir a una cumbre sobre pequeños estados insulares, donde se hablaba del tipo de medidas que se estaban planteando para cuando había, para, por supuesto, para combatir la subida del nivel del mar, pero sobre todo para combatir todos los maremotos, etcétera, que se estaban produciendo de una manera cada vez más a menudo. Y lo que estaban haciendo es volver a, de alguna manera, quitar los diques, quitar las obras de ingeniería y dejar que entrara el mar en donde antes entraba. Y se dieron cuenta de que realmente eso producía menos impactos, porque si no, lo que hacía el mar era llevarse por delante todas las casas junto con las obras de ingeniería que se habían planteado. Bueno, pues estas cosas también se están planteando en la cumbre de cambio climático, y se dice eso, vamos a ver cómo tradicionalmente nos hemos ido adaptando a esas situaciones y cómo podemos aprender de esos temas. También nos han dicho que estamos sobre todo estudiando mucho más los impactos, es lo que hemos dicho antes también, se están analizando mucho más los impactos y no tanto la vulnerabilidad. Sí, voy a intentar ir rápido. Se ha hablado de lo que están haciendo los diferentes países precisamente para adaptarse al cambio climático. No los voy a leer todos, pero bueno, por ejemplo, en África se habla mucho de gobernanza, están trabajando mucho en cómo mejorar la gobernanza. En algunos países, sobre todo en algunas regiones del mundo, como es en Asia, pues están pensando mucho más en cómo delegar responsabilidades a nivel local y plantear sistemas de alerta temprana, ya sabemos mucho por qué. En Australia pues están preocupando mucho más de los impactos de las subidas del nivel del mar y los impactos sobre la disponibilidad del agua. En Norteamérica están hablando muchísimo de la protección de las infraestructuras energéticas, pues como fue también el caso en el Japón, etcétera, que realmente eso son infraestructuras críticas. Y en América Central y del Sur hablan mucho de cómo proteger las zonas protegidas.
Entonces, la cuestión está en si realmente, a nivel de las cumbres de cambio climático, a nivel institucional global, si nos importa el tema del agua y el cambio climático, los grupos de lobby del agua en relación con el cambio climático siempre les preocupa que no tenemos suficiente influencia en las negociaciones sobre el clima, que no estamos allí, porque las cumbres están mucho más se fijan mucho más en la mitigación y no tanto en la adaptación, y que realmente la adaptación es donde el agua tiene un papel, aunque ya se empieza a ver que también puede tenerlo en la mitigación, porque depende de cómo produzcamos el agua, ¿no? A veces tenemos también emitimos mucho CO2. Bueno, pues el tema fundamental es eso, que lo que queremos es influir más en cómo se producen esas negociaciones y qué es lo que se hace. La verdad es que en esta cumbre, por lo que me informan, ha sido complicado porque se ha centrado mucho, no sé si he hablado aquí al principio cuando se ha hecho la presentación inicial, se ha hablado mucho del papel de Estados Unidos, de si vamos de alguna manera no vamos a poder lograr los objetivos acordados en París, porque obviamente Estados Unidos se descuelga, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero yo creo que las buenas noticias, que también tienen que ver mucho con el agua, es que realmente lo que se ha pasado es a que los estados federales de Estados Unidos han hecho una apuesta, por, o sea, si el gobierno federal no está dispuesto, los estados sí, y por tanto de un poco los niveles subnacionales como una parte importante de lo que se va, de las negociaciones y de la apuesta por la lucha contra el cambio climático. Entonces, bueno, pues en el tema del agua, pues ha habido algunos países que realmente se han asociado para que el agua tenga más importancia en las negociaciones. Ha habido 33 eventos sobre agua y cambio climático y ha habido un día de acción del agua. Esto es bastante novedoso. Empezó a introducir el tema en Perú y la verdad es que en este momento pues la presencia de los temas del agua es mucho mayor. Así que por lo menos parece que a nivel internacional y a nivel de los países pues importa. Y lo que nos dicen, las recomendaciones que nos dicen es que hay que planificar, hay que reducir el grado de exposición y la vulnerabilidad al riesgo, hay que contar con las autoridades locales y el sector privado, hay que utilizar medidas que tienen co-beneficios, o sea que si podemos apostar por el desarrollo económico y a revés el cambio climático, hagamos ese tipo de medidas. Ahora voy a poner un ejemplo, no se preocupen, que esto es muy general, ya lo sé. Hay que observar lo que están haciendo las culturas locales, lo que les he dicho antes. Hay que establecer incentivos a la adaptación y ver qué posibles fuentes de financiación existen para este tipo de medidas. Entonces, yo les quiero hablar un poquitito del ejemplo de Navarra, porque yo creo que en Navarra pues, estamos haciendo las cosas bien, espero. Hemos establecido el año pasado, el año antepasado, en el 2016, el año pasado, una hoja de ruta del cambio climático, que se ve como un plan de planes, que es una hoja de ruta que corta a todos los sectores, de la acción del gobierno y que todos los sectores de la acción del gobierno tienen que de alguna manera reportar cómo están contribuyendo. Es una hoja de ruta que lo que pretende de alguna manera, lo que más se siente en temas de agua y cambio climático en Navarra es el tema obviamente de las inundaciones. Inundaciones que se producen con un periodo de 5 horas de lluvias intensas ya se puede producir una inundación y este es un ejemplo, por ejemplo, en la zona del Pirineo, el Valle del Baztán en Navarra, cuantiosos daños y evacuados en Baztán, no les dio tiempo de nada, las inundaciones en Baztán provocan daños por 1,6 millones de euros, incluso en una población muy pequeña. Entonces, esto es un tema que importa mucho, se ve que son situaciones cada vez más recurrentes y bueno, pues las buenas noticias, yo creo, en Navarra es que se han establecido objetivos de mitigación que, como les digo, todos los departamentos tienen que reportar sobre cómo están contribuyendo a ello. Se hace un análisis e identificación de riesgos, como lo que nos han pedido que tenemos que hacer a nivel mundial, que es lo que está pasando. Por ejemplo, ahí en este río, se juntan dos afluentes de dos ríos y entonces en esta población, en Elizondo, pues se producen unas inundaciones recurrentes. Entonces, el tipo de actuaciones que se están planteando es, primero, actuaciones de disminución de la exposición con medidas de inundabilidad, puentes, porque hay puentes que impiden el paso del agua y, por tanto, o sea, que estamos más expuestos porque hemos hecho obras que nos han hecho más expuestos. De hecho, yo hace 4 meses fui a una zona también
de Navarra, en Funes, donde se habían hecho unas obras hidráulicas para, de alguna manera, que el agua no desbordara fuera de los ríos, y eso es lo que estaba produciendo en este momento con unas lluvias mucho más intensas, es que el agua se desbordara y realmente llevara por delante a todo el pueblo, a una parte del pueblo que estaba en el llano. O sea, lo que se había hecho fundamentalmente es quitar los meandros del río, que paraban la velocidad del río, y ponerlos en línea recta. Eso sonará también qué pasa por aquí, ¿no? Entonces, con eso lo que estaba pasando es que el impacto de las inundaciones era mucho mayor. O sea, el río tenía una forma natural de parar, de alguna manera, de parar el proceso, la velocidad, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, ese tipo de acciones de que estamos para que estemos menos expuestos a esos riesgos, y luego pues se plantea la disminución de la vulnerabilidad con planes de emergencia locales. Y yo lo que quiero destacar también es un poco que se apuesta a que esos planes de emergencia locales sean autogestionados. Lo que se está haciendo es que difícilmente una autoridad de cuenca, ni la mejor que hay, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, que pueda avisar a la población y analizar los datos en 5 horas. Entonces, lo que se ha creado es una aplicación informática que recoge directamente los datos de pluviometría de las estaciones meteorológicas que hay, combina esos datos para hacer predicciones sobre las crecidas y le manda, a través de esa app que la tienen los responsables de emergencias de los pueblos, se las manda, la pueden procesar y se ve en qué estado de alerta está, de cómo va a subir el nivel, y ellos vía SMS pueden avisar pues a los organismos competentes que son responsables de temas de seguridad y de emergencias, como son los bomberos, el ayuntamiento, etcétera, pero a la vez eso te permite también avisar a la población sobre qué es lo que tienen que hacer. Hay una serie, una batería de medidas de qué es lo que puede la gente hacer cuando ocurre diferentes niveles de alerta. Así que autogestionado, y algunas noticias también en que este tipo de actuaciones las estamos llevando a escala a través de un proyecto LIFE que nos acaban de dar a Navarra por 11,88 millones de euros, mucho dinero, para una comunidad autónoma relativamente pequeña como Navarra, precisamente para hacer todos estos planes de inundabilidad a nivel local y desarrollar este tipo de medidas para que las poblaciones se sientan más seguras, o sea, disminuir la vulnerabilidad. ¿Vale? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Nos quedamos con la indicación de introducir el tema de la vulnerabilidad en nuestras informaciones. Y bueno, lamentablemente me dicen que no podemos dar paso a un turno de preguntas, que yo tengo muchas preguntas que hacer, pero las tenemos que hacer fuera porque vamos muy retrasados. Y recordemos que hay ahora otra mesa redonda muy interesante sobre ciudades y cambio climático, a la cual damos ya paso. Simplemente, pues muchas gracias por participar y muy interesantes todas sus aportaciones. Gracias.